Bueno, muy bien, como les dije al principio, hoy tenemos una invitada que hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros y que además le dispara las cámaras, pero bueno, hoy pudimos tenerla un ratito con nosotros a la concejal de Unión por la Patria, Inés Bailo, porque hubo sesión esta semana, se hablaron temas muy pero muy importantes, así que queremos conocerlos y saber qué se hace con eso al respecto de cada tema, ¿no es cierto? Bueno, Inés, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Eli. Muy buenos días para todos acá que siempre me reciben muy bien, a pesar de que vengo muy poco. Muy poco, sí, ya que uso las cámaras, pero que bueno, agradecer la invitación. Está bien. Bueno, Inesita, sabemos que esta semana, como bien dije, hubo sesión, se tocaron temas muy, pero muy importantes, obviamente, y otros temas profundos. Así que bueno, como por ejemplo lo de Joana Torelli, así que bueno, quiero que vos me cuentes un poco cuáles fueron los temas más relevantes. Bueno, temas más relevantes, además de los administrativos que siempre tenemos, como escrituraciones sociales o aprobación de cortes de calle y de uso del espacio público. Uh-huh. Como tema relevante, en principio, bueno, la imposición de nombres, ¿sí?, a una calle de nuestra ciudad con el nombre de Joana Torelli. Que recordemos qué pasó con ella, ¿no? Un poco, hagamos un poquito de historia. Lo de ella fue realmente muy trágico y se hicieron además marchas. Sí, eso fue bueno, un hecho que conmocionó a toda la comunidad allá por el 2011, un femicidio. Uh-huh. Que este homenaje es un poco, bueno, honrar su memoria, por supuesto, pero también visibilizar la lucha y este tipo de hechos que conmueven, ¿sí?, a la comunidad, visibilizar la lucha de la violencia contra las mujeres y de estos femicidios, ¿no? Que hay que decir que no estamos mejor ahora que antes, ni antes estábamos mejor tampoco. Digo, los femicidios siguen ocurriendo y las estadísticas lo demuestran. Los femicidios siguen ocurriendo, las estadísticas lo demuestran. Sí, también, como hay muchísima más por ahí visibilidad, sí, claro, ¿no? Entonces, que haya más estadísticas no quiere decir que no por ahí no se haga nada al respecto, sino que tiene que ver con que se visibiliza mucho más también. Pero sí, bueno, hay un retroceso en cuanto a las políticas de género, de la lucha contra la violencia de género, que bueno, es alarmante porque, por supuesto, como vos decís, las cifras se mantienen, hay muchísimos de estos hechos, hay muchísimos femicidios. Entonces este hecho que ocurrió en el Consejo, bueno, justamente es para visibilizar esta lucha que se da de todo el movimiento de mujeres, sí, fundamentalmente. Sí, tenemos que decir también, tal vez el hecho de que, bueno, vos me lo vas a decir mejor, que se haya eliminado el Ministerio. Uh-huh. De la Mujer, justamente, me imagino que profundiza más, ¿no es cierto? No solamente la lucha, sino la situación. No, claramente, porque se han recortado muchísimos programas, ¿sí?, para acompañar a todas aquellas víctimas de violencia de género. Así que, por supuesto, que en ese sentido hubo un retroceso y un intento, además, como en varios aspectos de este gobierno nacional, de deslegitimar y de desvalorizar una lucha muy importante, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, eso en primer lugar fue lo que sucedió en el Consejo este miércoles. En segundo lugar, bueno, como hecho relevante... Perdón, antes de irnos a otro tema. Entonces, el nombre Joana Torelli va a, sí, pasar a ser el nombre de qué? De una calle. De una calle. De nuestra ciudad, sí. Ok, sí, sí. Por eso, quería recalcar eso porque, sí, bueno, sí, es importante, sí. Exacto, tenerlo, sí, en cuenta. El Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante trabajó en ese proyecto y... Exactamente, tiene la potestad, sí, tal como lo determina la ordenanza de imposición de nombres, de poner nombre a las calles, a los demás espacios públicos de la ciudad. Exacto, exacto. Otra de las potestades y de los expedientes que también tratamos es la autorización del uso del espacio público. Claro. En este caso, un hecho relevante por ahí a destacar fue la aprobación, la autorización del uso del espacio público. Uh-huh. Para que, bueno, desde la anónima, desde el gerente de la empresa La Anónima. Uh-huh. Que para que se coloque una cortina forestal, ¿sí?, en el barrio Balaco, sí, ahí está el paredón. Uh-huh. Un hecho que, bueno, es significativo porque, claro, bueno, todo aquello que contribuya al medio ambiente, como también la semana pasada, también quiero destacar, porque es un proyecto muy importante del Centro de Ingenieros Agrónomos de Salto, que es el proyecto Arbolar. Claro. Lo declaramos también porque, bueno, digamos, esto es lo que siempre decimos que consolida una comunidad, que es la articulación del sector público y el sector privado. Uh-huh. En este caso, el proyecto Arbolar
Para que la gente lo sepa, sí, son se van a plantar entre 400 y 600 árboles en diferentes espacios de nuestra ciudad. Plantas nativas, uh-huh, ¿sí? Y que fueron aportes de las empresas. Ok, ¿sí? Bueno, es importante. La Dirección de Espacios Públicos, ¿sí? Al frente de Fátima Garita, que a la vez es parte del Centro de Ingeniero Agrónomo, lo que hace es indicar, ¿sí? ¿Cuáles son los lugares ¿sí? Uh-huh. La factibilidad para llevarlo a cabo, en este caso en la Costanera Norte, van a ser en las banquinas de las rutas 31, 32, 191, que en ese caso requirieron de la autorización de vialidad. Claro, ¿sí? Claro. Nosotros en lo que es Salto y en diferentes sectores de Salto. En la misma sesión de ayer se aprobó también un convenio, sí, entre la Municipalidad de Salto y el Centro de Ingenieros Agrónomos de Salto y también de la Provincia de Buenos Aires para, es un convenio de cooperación y asistencia técnica en todos aquellos temas, ¿sí?, donde se requiera de esa voz autorizada en temas, ¿no?, donde de ingenieros agrónomos, claro, ¿sí?, propios de su saber. Que siempre es relevante también, ¿no? Sí, este acercamiento siempre lo decimos, ¿no? El municipio nunca puede solo, siempre requiere del acompañamiento no solo del sector privado, sino también de la comunidad, sobre todo para preservar, volviendo al tema arbolado, y sostener esas políticas públicas a largo plazo. Exacto. Fíjate que siempre, es fundamental la participación, y lo voy a enganchar por ahí porque se me acaba de ocurrir, el miércoles que viene, el 30, sí, empieza la recolección diferenciada de residuos. Sí, que digo, bueno, es un gran programa. Y eso requiere, ¿no? Es un gran programa. Me gusta, sí. Es parte de es una etapa de un proceso ya de varios años que inició allá el 2018, el Salto es Tuyo, primero con las escuelas, con la capacitación en separación en origen, con los puntos verdes que primero estaban en las escuelas y después hoy tenemos una red en todos los espacios públicos y que funciona muy bien porque la gente se fue acostumbrando. Después tuvimos una prueba piloto, el Día Verde, en unas manzanas de la ciudad, que los días miércoles se sacaba diferenciada la basura. Bueno, en este caso, a partir del miércoles que viene, y va a ser, yo creo que es importantísimo ahí que todos colaboremos para que funcione, porque la etapa de disposición final de residuos, recordemos que esto es parte de un convenio con la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Ambiente, se va a hacer en la planta de residuos sólidos un relleno sanitario, celda sanitaria, que impermeabiliza, claro, el sector donde aquellos residuos que no pueden ser separados y que no pueden ser vueltos a utilizar, uh-huh, reciclados, digamos, esa malla que se le impermeabilizadora, o sea, lo que evita es que los productos que ya no, que, digamos, el producto final que no se separa, no contamine las napas claro, el suelo, ¿no? Entonces es una inversión muy importante y que para que tenga éxito tiene que llegar lo más separado posible el residuo a la planta. Exacto. Y que por otro lado colaboramos, siempre lo decimos, con la cooperativa de trabajo, que abre a mano nuestra basura, ¿no? Claro. Y separan a mano nuestra basura. Sí, bueno, tenemos que colaborar. Si nos ponemos a pensar y a ver el detalle, realmente que no es menor y, no, claro, y es un gran trabajo el que hacen. Y nada, yo creo que yo hablaba con un grupo de amigas que tengo y bueno, siempre en el grupo de amigas siempre hay algunas que sí, joya, nos encanta. Ay, no, qué plomo, ¿no es cierto? Bueno, no. Claro. Es cuestión de acostumbrarse. Tengan un tachito chiquito, lindo, porque a uno le gusta ser muy top. Entonces, bueno, tengan algo dorado que les guste, con brillo, como ustedes quieran. Pero ahí ponen, no sé, las cáscaras de huevo, las cáscaras de banana, las cáscaras de fruta, la de verdura. Y en el otro más grande ponen el plástico, el vidrio. O sea, no es tan difícil. No es tan eso. Difícil, pero son hábitos. Y si no hagan compost. Todo chicos. Lo que es hábitos es difícil. Claro. ¿Sí? Es difícil porque es cultural. Me dice, si no hagan compost, le digo. Es lo mejor que hay. Y claro. No tengo patio, me dice. Bueno, hacen en una lata, chicos. No sé. Pero bueno, es importante. Bueno. Y además hay que tener la disciplina, no solamente nosotros como vecinos de hacerlos en nuestro hogar, sino también, bueno, no se los llevamos. O sea, los lunes, miércoles y viernes es para una cosa, los martes y jueves para la otra, y si mezclan los residuos, no se los vamos a llevar, se los van a quedar en su casa. Como que no tener ahí la disciplina de y ser tajantes, porque si no, no nos vamos a acostumbrar nunca. No, es verdad. Va a ser difícil. No creo que sea fácil, va a ser difícil implementarlo, porque como bien decías vos, es un hábito que tenemos que adoptar todos,
La ciudad de Salto ha crecido muchísimo, somos muchísimos habitantes, y es mucho el trabajo que hay que hacer, pero bueno, yo creo que bueno, que de a poco, con el tiempo, vamos a lograrlo. Esto es con el tiempo y es un proceso, por eso yo te digo, se fue dando por etapas, primero con los chicos, la escuela, que siempre es lo fundamental. Sí, hoy totalmente. Los chicos nos enseñan a nosotros cómo hacer determinadas cuestiones. Totalmente. Así que, bueno, las generaciones venideras seguramente lo van a tener más superando. Lo van a tener que incorporar. Y bueno, y que son multiplicadores en las casas, ¿no? Sí. Yo ayer veía, bueno, mi hijo de la escuela 2 y habían hecho, la verdad, con un QR juegos para enseñarle cuáles eran los secos, los húmedos. Claro, totalmente. Están trabajando mucho las escuelas. Exacto. El tema de residuos siempre lo hicieron, eso es importante. Sí, y bueno, totalmente. Y ellos son multiplicadores. Absolutamente. Así que, bueno. Bueno, me encanta. Ese fue, entonces, otro de los proyectos o de las cosas que se van trabajando también desde el Consejo Deliberante. Exactamente. La autorización, ya te digo, para este tipo de cuestiones que, como son tan importantes para la comunidad, como el tema arbolado, lo declaramos también de interés municipal, ¿sí? Exacto. No solo fue la autorización del uso del espacio público. Bien. ¿Qué otro tema se tocó? Otro tema que se tocó, bueno, fue nosotros tuvimos que autorizar que la municipalidad, que el departamento ejecutivo, ¿sí?, pueda realizar un contrato con Provincia Leasing para la adquisición de un vehículo, una combi, para otra de las políticas que nos parece muy importante, que es las universidades, ¿sí?, para el Centro Regional Universitario, para los estudiantes que van a tener que viajar a ser parte de la cursada de la carrera, en este caso, los primeros años de Ciencias Médicas. La importancia que tiene la universidad y la educación en nuestro país, y bueno, se viene dentro de poco, bueno, hablamos un poquito fuera de cámara, que se viene dentro de poco una polémica grande, porque como ya la hubo, y como ya hubo una marcha y una manifestación, ¿no es cierto?, del pueblo con respecto a la decisión del gobierno nacional de no seguir... De congelar. El gobierno nacional tomó la decisión política, sí, apenas asumió, de congelar el presupuesto a las universidades, el presupuesto con respecto al año pasado. Si bien después actualizó algunos montos, pero que también eso es engañoso, porque actualizó una parte del presupuesto que... Presupuesto universitario tenía varios ítems. Uno de ellos es gastos de funcionamiento. Si bien por ahí fue discrecionalmente, y eso tampoco te permite planificar, digamos, actualizando, dando algún tipo de incrementos en alguno de los ítems, después quedó muy, con respecto a la inflación, ¿sí?, quedó muy bajo. Entonces hoy están en riesgo serio el funcionamiento, los salarios de los docentes universitarios, que cayó en un 30% y más también. Entonces están movilizadas todas las universidades públicas. Universidades públicas que tenemos, no solo es la UBA, ¿sí?, decir, en todo el país tenemos universidades públicas. Exacto. Que hoy están en vilo, en alerta, y por supuesto se van a movilizar. Y creo que ahí hay un acompañamiento de toda la sociedad. Totalmente, ¿sí? Lo vimos acá en Salto. Yo pocas veces vi tanta gente en una marcha. En una marcha. Sobre todo en nuestra ciudad. En nuestra ciudad. Realmente, sí, sí. Y bueno, y lo que fue capital, ¿no? Porque hay algo, hay algunos puntos que la sociedad dice, bueno, esto no. Claro. Que esto funciona, ¿no? Porque bueno, hay que hacer mejoras, hay que readecuar algunas cosas. Ahora, la universidad pública en Argentina es un orgullo. Y es como el símbolo de la movilidad social ascendente, de la clase media, de aquellos hijos de trabajadores que pueden acceder a una formación gratuita y pública. Hay cosas que la sociedad dice, bueno, esto... Eso frena. Porque realmente, ¿no? Digamos, ayer veía también un abrazo que hubo al Hospital de Clínicas. El Hospital de Clínicas es, en la Facultad de Medicina, en todo lo que es medicina, es formadora de todos los médicos. Claro. Universitarios, ¿no? De toda esa formación. Entonces, y además uno mira alrededor nuestro, todos tenemos, ¿no? Todos los profesionales salen de la universidad pública. Sí, en su mayoría. Entonces, y se trató entonces que el municipio haga un contrato, un leasing, sí, para la compra de un minibús para la Dirección de Educación y su política tan importante que está llevando a cabo, que es también, ¿no?, nuestra ciudad, porque nosotros hace 20 años nos íbamos a estudiar, ¿no? Teníamos La Plata, Buenos Aires. Bueno, hay una política en los últimos años de descentralizar la educación y traer
a la ciudad y poder garantizar, ¿no?, que se tengan que ir por ahí a otras ciudades, a otra ciudad, que económicamente es muy difícil, hoy en día más, sino que tengan acceso a la formación superior a nuestra ciudad, que es invaluable, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, con esto se había también armado una especie de polémica, porque el monto de la en realidad lo que se hacía hincapié, o la denuncia era, bueno, ¿cómo el intendente va a querer comprarse un auto de alta gama en este momento del país? Pero bueno, ¿también dentro de ese monto estaba este bus, o eran dos cosas aparte? No, estaba dentro del mismo contrato, estaba la posibilidad del recambio de un vehículo oficial, que era el auto del intendente, que se generó también, como siempre, mucho ruido político alrededor. Inquietud que tuvimos también desde nuestro bloque, digo, y bueno, se desestimó, porque desde un primer momento la prioridad era la combi de educación. Así ok, que quiere decir entonces que el intendente, bueno, dijo el no se va a comprar el auto. No se va a comprar el auto, porque lo dijo él en el, creo que fue en la inauguración de La Paz. Lo dijo, estuvimos allí el domingo y sí, dijo que... No, porque además, bueno, surgieron otras cuestiones, como que también se tocó en la sesión, que también es el tema del tomógrafo y que tiene que ser, que ya se autorizó, ya se firmó la orden de compra para que sea cambiado el repuesto, ¿sí?, del tomógrafo, y bueno, cuesta 88 millones de pesos y es con fondos municipales, ¿sí? Eso iba a preguntar, porque uno dice, bueno, está bien, el tomógrafo no se trajo hace tanto tiempo, fue en el 2021. Exactamente, perfecto. Un programa nacional, Municipios de Pie, sí, que también vienen en línea con el expediente anterior, porque un programa Municipios de Pie del Ministerio del Interior de Nación, que hoy ya no existen ese tipo de programas, ¿no?, fortalecía a los gobiernos locales, porque podíamos acceder a, entre ellos con el tomógrafo en este caso, pero también a camiones, a tractores, a un montón de para prestar los servicios públicos, ¿no?, diariamente. Se adquirió en el 2021, fue un aporte de Nación de 15 millones, otros 7 millones con fondos municipales, y también hubo que hacer una readecuación importantísima en el hospital, porque había que adecuar los pisos, las paredes que tenían que estar plomadas, y ¿sí?, toda la instalación eléctrica para el tomógrafo, es decir, que costó unos otros tantos millones, que no hablamos de hablemos de inversión, siempre decimos, claro, porque realmente tener un poder prestar ese servicio de manera gratuita en un hospital municipal, reitero, y yo siempre hago hincapié en municipal, porque digo, con fondos municipales, ¿sí? Uh-huh. Se sostiene el hospital con lo que hoy cuesta, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es salud, medicamentos y demás. Uh-huh. Bueno, lo que pasó con el tomógrafo es que se gastó el tubo, ¿sí?, que tiene una vida útil, y esto hay que hacer una aclaración, porque por ahí se genera mucho ruido político alrededor, y por ahí hay que informarse bien al respecto. Un tomógrafo tiene una vida útil de 10 años, lo que nos rompió no es el tomógrafo, sino un tubo, es el tubo de disparo. Que ¿sí?, lo dijo el secretario general Camilo Alessandro en el día de ayer, en la nota que le realizamos también, habló de este tema y aclaró varios puntos. Porque claro, se generó una especie de duda, sí, ¿no?, de ese manto de duda que uh-huh, se genera, porque claro, el tomógrafo se trajo en 2021. ¿En cuántos años? 3 años se agotó ese tubo, que sale 88 millones. Uno cuando escucha 88 millones, sí, decir la verdad, es una cosa que digamos, ¿cuánto sale el tomógrafo entonces? Es una barbaridad. Y 88 bueno, hoy en día millones. No sé cuánto saldrá un tomógrafo, pero realmente 88 sí, millones es una locura. Bueno, pero el tubo, que es lo que se rompió, digamos, tiene una vida útil de 1 a 3 años, dependiente de la cantidad de disparos. Eso sí nos explicaban, ¿no? Entre 300.000 y 400.000 disparos, ¿sí? Cada tomografía, viste que tiene una cantidad de disparos. Sí. Bueno, cuando se agota, cuando llega más o menos a ese número de 1 a 3, en 1 a 3 años hay que cambiarlo. ¿Qué es lo que está pasando? Digamos, están en el proceso. Ahora estamos en el tiempo de espera porque ya se firmó la orden de compra. Bueno, la empresa Canon tiene un mínimo de entrega de 30 días. Ok. ¿Sí? Mínimo. 300.000 disparos, dijiste. Entre 300 y 400.000 disparos se agota más o menos el tubo. Ok, pero a ver, pero cada disparo es una tomografía, ¿no? No. O sea, no. Cada tomografía tiene varios disparos. Puede explicar bien un técnico, ¿no? Seguro, ni hablar, bueno, un jefe de servicio y demás. Pero cada tomografía tiene
no sé, tendrá 15 disparos, desconozco, digo, pero una buena cantidad, digamos, claro. Depende de la tomografía, calculo, ¿no? Claro, debe ser... Digamos, no me gusta hablar de lo que no sé, pero eso fue lo que nos explicaron, es decir, el tubo sí. Es lo que se rompe, ¿sí? Bien. Es lo que se agota. Gasta, lo que se agota y es lo que hay que cambiar, ¿sí? Que tiene en general una vida útil de 1 a 3 años, depende la cantidad de disparos. No sé, ¿sí? ¿Cuánto hace que se agotó ese tubo? El 5 de septiembre... nos avisan que se había roto que se había agotado el tubo sí. Okay. Bueno, las urgencias y las emergencias, nosotros tenemos un hospital de referencia provincial que es el Hospital San José de Pergamino. Uh-huh. También está la Clínica Salto, ¿no? Para aquellos uh-huh. que están internados, ¿no? Según informaba el director médico. Uh-huh. Y pero bueno, nada, llevar esa tranquilidad de que, bueno, se va a seguir prestando el servicio, estamos en el tiempo de espera de del repuesto, claramente, que tiene que ser Canon, ¿sí? También, pero el servicio técnico de Canon también lo recomienda, no cualquier repuesto, claro. Porque eso también va a ser a la vida útil del tomógrafo. Del tomógrafo, claramente. Que no queremos que se rompa, puede ser 88 millones el tubo, me imagino. Pero bueno, se va a seguir prestando el servicio, un servicio muy importante, se hacen alrededor de 3.000 a 4.000 anuales. Claro. De tomografías. Ok. Eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando se generan todo este tipo de cuestiones que, bueno, porque hubo desde la oposición, específicamente uh-huh. la UCR, un posteo a través de redes sociales que, bueno, que pedían un poco de cuenta de qué pasó con claro, el tomógrafo? Claro, está bien. ¿No? Es parte, yo siempre digo, y lo dije en sesión, es parte del rol del concejal claro. solicitar pedidos de informe. Está bien, correctísimo, nosotros de hecho lo votamos a favor, uh-huh. Es decir, cuántas tomografías se hicieron, qué pasó con el tomógrafo y demás. Pero bueno, el tema es cuando se autocontestan el pedido de informe antes de que llegue la información, ¿no? Porque el pedido de informe lo aprobamos ahí y al mismo tiempo hablan de ineficiencia. Y bueno, y nosotros tenemos una responsabilidad pública, ¿no? Cuando hablamos, sobre todo, pero... y una responsabilidad de que si ya hay una situación de incertidumbre, en vez de llevar certidumbre, informarnos y llevar certidumbre, no, digamos, profundizarla, ¿no? Y agrandarla. Bueno, yo creo que un poco el debate político de esta era es un poco eso, ¿no? Es generar ruido político. Por eso, con estos temas tan delicados, claro. Me parece que lo mejor es ir a la fuente y llevar tranquilidad, ¿no? y esperar la respuesta de las autoridades, porque corresponde, me parece, para quienes tenemos responsabilidad pública. Ciudadana. ¿No? Inés, hablábamos hoy del tema del presupuesto universitario, que sí. Bueno, seguramente ya se habló en algunos medios nacionales, que seguramente va a traer, ¿no? algún tipo de repercusión social, como fue en otro momento, uh-huh. pero también el tema, ustedes nosotros presentamos un, sí, repudio, un repudio, que también fue muy debatido, a un repudio al veto a las jubilaciones, ¿sí? Al veto de Milei a las jubilaciones. O sea, ustedes dijeron, bueno, nosotros repudiamos el hecho. Veto sí. que el presidente de la nación hizo en contra de los jubilados y pensionados, sí. del aumento de las jubilaciones mínimas. Sí, fue mínimas. Un repudio que fue aprobado por mayoría, okay. 13 votos, nuestro bloque y parte del bloque del radicalismo, porque el radical López Rondó votó por la negativa, y el jefe de ANSES y concejal Pérez Morelli, de la Libertad Avanza, Magaly Sánchez, votaron en contra. O sea, en contra del repudio. Exactamente. O sea, están a favor. Sí, sí, están a favor porque ellos dicen veto. Que, tal como dice el presidente, ¿no? Esto de que todo lo que son degenerados fiscales, uh-huh. ¿no? Que no se le puede otorgar ese aumento porque nos tocan el déficit. El equilibrio fiscal. No va a quedar en el recuerdo. Pero bueno, y nosotros, por supuesto, lo repudiamos, pero porque con argumentos contundentes, porque está a la vista de que, bueno, los jubilados fueron, digamos, el ancla, este ajuste fiscal que se hizo, bueno, lo está pagando el jubilado, fundamentalmente. No solo porque no se le recompone, además era una recomposición de haberes del 8%, es decir, de lo claro. que habían perdido allá por enero, ¿no?
cuando fue después de la devaluación, ¿sí? De la devaluación de diciembre, que recordemos que fue del 118%, y que eso llevó a que haya una inflación del 25% en diciembre, ¿sí? Y del 20% en enero. Entonces, bueno, por supuesto que repudiamos, porque creemos que creemos, y está demostrado además, si uno ve las decisiones y las prioridades del gobierno, en quién está pagando este ajuste, ¿no? Porque fue muy efectivo en campaña decir que lo está pagando la casta, o que lo va a pagar la casta. Bueno, en campaña política fue un eslogan muy muy audaz, si se quiere, pero que nosotros vamos a la realidad, y la verdad que te diga que el ajuste lo va a pagar la casta, Menem, Caputo, Sturzenegger, Patricia Bullrich. Bueno, no solo los jubilados, con la situación de los haberes jubilatorios, sino con, fíjate la situación con que PAMI también le deja de cubrir el 100% de varios medicamentos fundamentales y de uso diario de los jubilados. Igual sumado esto al aumento de tarifas, y sumado también a el aumento del precio de los alimentos desde el comienzo del año. Entonces, a la par, le permite el blanqueo a los evasores, ¿sí?, de capitales, y le baja el impuesto a los bienes personales a los más ricos, ¿sí? Claro. O sea, fíjense, es bajarle el impuesto a los bienes personales a las familias más ricas del país, pero negarle esa recomposición de 15.000 pesos, 13.000 pesos a los jubilados. Y por otro lado, restituir el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Claro, lo va a tocar. Bueno, entonces hay una clara para quién gobierna, ¿no? Hay una clara tendencia de para quién gobierna, un modelo, digamos, que ya lo vimos. Uh-huh. Además, se presentan como lo nuevo, como lo refundacional. Venimos a... Y la verdad es que esto ya lo vimos con el programa económico de Martínez de Hoz y con el programa económico de Menem, ¿no? Con un condimento, si se quiere, preocupante también, y que es hoy en día la proliferación de contenido fake news, redes sociales, todo un ejército de trolls que manejan... De manera. Sí, no solo redes sociales, sino que de qué manera... a través de TikTok, de videos, de mensajes, ¿no? Como que son la fuente de información de mucha gente. Y la verdad que no tiene ningún tipo de dato... Sólido. De dato sólido. Claro, ¿no? Y bueno, se manejan con ese discurso salido de justamente... Fíjate ayer lo que pasó en Córdoba, viajó a Córdoba por los incendios forestales. Sí. Lo leí. Y sacó una fake news, ¿no? Sí. Para justificar, fíjate cómo él eligió un enemigo, un chivo expiatorio, si quiere, el kirchnerismo, la cámpora, y bueno, hasta le echó la culpa de los incendios forestales, que sí, después fue una fake news, claramente, pero que también... Una, ¿no?, noticia falsa. Una noticia falsa, exactamente. Y por ahí muchos se quedan con eso, ¿no? No, no van, claro, a chequear. Hoy en día no se chequea mucho, ¿no? Claro. Te diría... Y el problema de eso es que, bueno, tapan un montón de cuestiones que sí están chequeadas, como por ejemplo en el presupuesto de este año. No hay un peso para la ley de manejo del fuego. Claro. No hubo ningún interés en solucionar esto. Exactamente. Y ayer datos muy duros que publicó el INDEC, también datos oficiales, ¿sí? Uh-huh. Y que tienen que ver con que hay, desde que asumió Milei, 6 millones de nuevos pobres. Sí, ¿sí? Hay 52... por ciento de pobreza, ¿sí? Es decir, hay 6 millones de nuevos pobres desde diciembre hasta... Y hay que recordar, yo siempre recuerdo esto porque más allá de que ya pasó, ¿no? Pero venir también del gobierno de Alberto Fernández, que también dejó bastante que desear, y esto no ayuda, obviamente, a la realidad de hoy. No, claramente. Una continuidad de... Por supuesto, sí, de ninguna... A ver, yo soy muy autocrítica, y de hecho siempre cuestionamos que la verdad no fue un gobierno que no pudo cambiar la realidad y la calidad de vida de la gente, ¿no? Que haya, hoy jefe de ANSES votado en contra del repudio, bueno, también mantiene su línea de pensamiento, digamos, como diciendo, bueno, yo estoy de acuerdo con absolutamente todo lo que diga el presidente de la nación, que eso es a veces lo que yo les critico, que tengan una ideología política y que sean abanderados de una ideología política, que representen, ¿no?
Digo, no quiere decir que tienen que estar 100% de acuerdo con lo que diga Nación. No, claramente. Pero bueno, en este caso se da que sí. Por lo en menos, este caso, lo justificaron en para decir que estaban en a favor, digamos, del veto, de esa recomposición de haberes, fue justamente el equilibrio fiscal. Claro, ¿no? Está bien. Todo lo que... Perfecto, nos paramos en el equilibrio fiscal. Entonces, porque ellos dicen que si se les da ese aumento, aumentaría la inflación y que sería... Que creo que es un eslogan, porque todos lo usan el mismo ejemplo. Que por eso digo, acá hay algo, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir... Una línea, hay una línea. ¿No? Que, bueno, lo que entra por un bolsillo sale del otro, ¿no? ¿No lo escuchaste sí, decir sí, varias veces? Sí, 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 acá también. Por eso, sí, claro, yo también. Y acá también, por eso digo... acá también oí decir ya que sí. ¿No? Mentir sobre el tema de la rendición de cuentas. Ajá. Y que había cargo que no existía. Dijeron que había un cargo que no existía, porque acá, recordamos que era que la dirección del tesoro. Claro. Desde la UCR, ¿no es cierto? La UCR estuvo acá. Sí, la UCR. Sí, claro, sí, Claudia Vidal dijo. ¿Se acuerdan? Que no existía el cargo de director del tesoro. Uh-huh. Un cargo que no existe, lo dijo. Sí. Y bueno, si vamos al organigrama municipal, artículo sí. cuarto, es un cargo que existe. Es el director. ¿Pero del existía tesoro. El director? Sí, claro. Ok. Es la persona de carne y hueso. Sí, sí. Ok, ok. Es claro, más, la de Neri, digo. En un momento. Por eso digo, volviendo a todo esto de que no se puede decir cualquier cosa, porque detrás de esto hay muchísimo trabajo, hay un equipo contable. Hay muchísima gente que día a día, muchas horas de trabajo, lleva adelante una gestión, y más el equipo contable municipal que viene desde la época de Burgos. Claro. ¿Sí? El director de Atencio, uh-huh. de Burgos, después pasa familiar, es decir, por su eficiencia, por todo lo conocen, sí, por claro. su transparencia, por su honestidad, sigue siendo parte del ejecutivo. Digo, época de fake news, época de decir un montón de cosas sin ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo y estoy convencida de todo lo que se dice, hay que respaldarlo con datos, de que hay que informarse antes de presentar un proyecto, uh-huh. que está bárbaro que presenten pedidos de informes porque es el rol del concejal. Claro, obvio. Pero después toda esa utilización para sembrar sospechas, para sembrar dudas, para generar incertidumbre, creo que en su afán de mayor visibilidad política, uh-huh. lo único que hacen es deslegitimar aún más la práctica política. Okay. Bueno, entre las cosas que he escuchado, sobre todo de los concejales de Unión por la Patria, son cosas como estas, ¿no? Como que vos decías, bueno, no se informan, algunos Alejandro dijo, no trabajan. Son títulos como para que, esto es dedicado a la oposición, dedicado no, decir, bueno, chicos, infórmense, o chicos, como dijo Camilo, trabajen. Sí, sí. Y claramente. Cada vez que hay rendición de cuentas se arma, siempre que hay rendición de cuentas... Bueno, yo creo que son momentos de donde, y esto pasa en todos lados, uno va al distrito y que tiene que ver con quién es oficialismo, siempre lo digo, y quién es oposición. Sí, si vos sos oficialismo y tenés que gestionar, tenés responsabilidad de gestión, y si tenés, es mucho más, tenés que tener mucha más responsabilidad, y la oposición siempre es más fácil ser oposición, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de costo tenés? ¿Podés decir cualquier cosa? Bueno, pero hoy, por ejemplo, parte de la oposición es gobierno nacional. Sí, claro. Por eso, mira, cuando acá tú tenés que actualizar todos los años, de actualizar las tasas, ¿no? Cuando vos tenés que actualizar una tasa, la oposición va a votar en contra porque es oposición. Okay. ¿Te ha tocado ser oposición? A ver, si me entiendo, sí. En Rojas, por ejemplo, gobierna el radicalismo. Sí. ¿Sí? ¿Qué hace allá la oposición, que es el peronismo? Se opone. Claro, para eso es oposición, seguro. Lo mismo para la radicalismo. No, totalmente. Pero digo, a veces es oponerse por oponerse, sin fundamento. Claro. ¿No? Por el solo hecho de. Porque no hay un debate político real muchas veces de las cuestiones, ni profundo. Ok, para terminar, Inés, uh-huh. ¿qué pasa con Unión por la Patria? Hoy vimos, ¿no?, que se reinauguró el PJ, no sé si estuviste en la reunión hicieron. Sí, estuvimos. Bueno, dice que se reúnen, creo que todos los fines de semana, o fines de semana por medio, no sé cómo hacen. Mira, el partido estuvo cerrado porque hubo reformas, claro. Entonces, bueno, se reabrió, y siempre es lindo encontrarnos, escuchar a la gente, compartir
compartir experiencias. Sí, ¿no? Y se vienen elecciones importantes. Hoy hay gente que realmente tiene muchas ganas de ser escuchado, ¿no? De hablar, y porque son momentos muy difíciles. Muy difícil. Se viene además el próximo año, si no me equivoco. Elecciones legislativas. Legislativas. Exactamente. Que no son menos importantes, porque siempre, no, bueno, no. Por ahí decimos, no se cambia el intendente, no se cambia el presidente, pareciera, ¿no? Pero bueno, son después los que levantan o no la manito para aprobar o no algún tipo de... Exactamente, sí, sí, son tan importantes como, bueno, imagínate que el año que viene el... por ejemplo, diputados y senadores que se renuevan, y la verdad, fíjate qué peligro sería este gobierno con mayoría, este gobierno nacional con mayoría en el Parlamento. Bueno, se viene un año lindo el 2025, entonces vamos a ver qué pasa, difícil, de arduo trabajo seguramente. Así que bueno, Inés, nada, entonces hablamos de los temas del Consejo Deliberante, que han sido muchos. Creo que los repasamos casi todos. Creo que los repasamos casi todos. Esta fue la sesión del miércoles. Excelente, excelente. Bueno, me encanta saber qué pasa, porque siempre decimos, es importante, hay que prestar atención, y es importante lo que pasa en el Consejo Deliberante. Ahí se tratan temas muy importantes, todos son importantes, porque todos directamente repercuten en nuestra sociedad, así que ellos, los que están ahí, tienen que hacer eso, trabajar, presentar proyectos, debatir si es necesario, controlar, ¿no? Como hace la oposición, cuando es oposición, me parece bárbaro, y bueno, y es importante saber qué pasa allí, y bueno, y en este caso el tema era, uno de los temas, era obviamente el auto del intendente, bueno, ahora el no auto del intendente, el no auto del intendente. Y el tomógrafo. El tomógrafo, sí, que está en proceso de reparación. Digo, yo el otro día lo dije en sesión, y creo que es importante, mientras acá, en esta última sesión, aprobamos o tratamos la compra de una minibús para seguir posibilitando estudios superiores de manera pública y gratuita, y de la misma manera que tratamos que se ha empezado el proceso de compra del repuesto para seguir prestando el servicio de tomografía público en el Hospital Público Municipal. Al mismo tiempo, en el Consejo Deliberante de Pergamino se estaba debatiendo la privatización de los servicios públicos. Okay. Por eso, defendamos lo público ante este hostigamiento permanente por parte del Gobierno Nacional, ¿no? De los empleados públicos, del Estado, ¿no? De que soy un topo que viene a destruir el Estado. Bueno, defendamos lo público porque estaba en peligro. Ok, bueno, ese es el mensaje entonces de la concejal Inés Bailo de Unión por la Patria. Nosotros nos vamos ahora a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida.